¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega a The Influence, un juego de cartas recomendado a mayores de 7 años, de 3 a 4 jugadores, con una adaptación para 2 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. El objetivo del juego es ser el influencer con mayor número de seguidores fidelizados. Preparación. Primero, separa las cartas de medio grammer de las demás. Luego, coloca el mazo en el centro de la mesa y cada jugador roba 5 cartas. Para terminar, cada uno coloca frente a él 4 cartas de medio grammer por la carta de nivel 1. Estas cartas siempre estarán sobre la mesa. Turno del jugador. En tu turno puedes realizar hasta 2 acciones a elegir entre las siguientes. Jugar una carta y aplicar su efecto. Descartar una carta y robar otra. Al final del turno, roba una carta del mazo. Si no ha realizado ninguna acción, roba 2 cartas. El número máximo de cartas en mano es 6. Algunas cartas se pueden jugar fuera de tu turno como defensa de ataques rivales. La carta de medio gramo no se juega. Se guarda en la mano y aporta puntos extra al final de la partida. Fin de la partida. Cuando el mazo se agota, todos los jugadores están obligados a jugar al menos una carta si tienen alguna que puedan jugar y esta no juega en su contra. Esto se repite hasta que ninguno pueda hacer nada. Gana la partida quien tenga más puntos. En caso de empate, gana quien tenga medio gramo. Variante para 2 jugadores. Se juega exactamente igual que el modo normal con las siguientes variaciones en la preparación. Reparte 5 medio grammers a cada jugador. Retira del mazo todas las cartas de Pa' que llore mi mare, prefiero que llore la tuya, 2 de La policía, 4 de Litrito y 4 de Puñalaita. Descarta 6 cartas aleatorias del mazo y ya puede comenzar la partida. Y hasta aquí el vídeo de The Influence, un juego lleno de puñalaitas y muchas risas.